tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes dijeron de tecnología, es cierto, ¿no? Ah, Cindy dijo tecnología. ¿Qué pasaría si mejora la tecnología para producir vehículos? Que era el último ejemplo que hablábamos. Una mejora tecnológica hace que crezca o disminuya la oferta de vehículos. Que crezca. Claro, crece la oferta de vehículos. ¿Qué pasa cuando hay un aumento en la oferta de algo, vehículos, viviendas? ¿Qué pasa con los precios de ese producto? ¿Tienden a? Si hay mucha oferta de vehículos, los precios de los vehículos tienden a disminuir, ¿no? Ramos, correcto. Aumenta los precios, ¿no? Perdón, aumenta la oferta, fue lo que dijo Ramos. Bien. Y los precios tienden a disminuir, quiero decir. A ver, ¿qué dice aquí en el chat? Disminuir, correcto. Brian. Barbosa. ¿De acuerdo? Entonces, una mejora tecnológica desplaza la oferta a la derecha, aumenta la oferta y en el equilibrio con la curva de la demanda habrá un precio más bajo. Y el nuevo equilibrio significará mayores cantidades ofertadas y demandadas de vehículos, ¿no? Caso contrario, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría hacer que los precios aumenten? Los precios de algo. Imagínense que ustedes están pensando en cualquier producto. ¿Qué hace que ese producto pueda aumentar de precios? Cualquier producto que ustedes tengan en mente. La escasez. Muy bien. Escasez como lo escribió la compañera, ¿no? Claudia, pero el compañero lo escribió mal, ¿no? Escasez. Primero va S y Z al final, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo tomo como válido. Aunque hay un error ortográfico ahí, ¿no? Escasez lleva Z al final, ¿no? Y la compañera que escribió también. Está correcto. No, la escasez. ¿Por qué la escasez? Bueno, porque la escasez es sinónimo de que la cantidad ofertada de algo es menor a la cantidad demandada. Hay más dispuestas, más gente, personas dispuestas a comprar un producto de los que están dispuestos los productores y vendedores a ofrecer, ¿no? Y cuando eso ocurre, entonces el mercado que funciona regulando esa actividad, esa transacción, nos indica que los precios tienden a aumentar, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces vimos el equilibrio y utilizamos un modelo o teorema que lo llamamos, ¿de qué manera? Para explicar los cambios en los precios y las cantidades a lo largo del tiempo. Veíamos que el equilibrio es dinámico, ¿no? No se nos olvide marcar asistencia, por cierto. No, todavía creo que hay tiempo. Bueno, entonces entre paréntesis, la asistencia. Y veíamos que había un teorema que lo llamamos ¿de qué manera? De la telaraña, ¿no? El teorema de la telaraña. Veíamos cómo cuando había una caída, una contracción en la cantidad ofertada de algo, los precios tendían a aumentar, ¿no? Por la escasez, como dicen ustedes. Hay pocas personas cediendo el producto y si ese producto, por lo tanto, digamos, por algún problema climático, como dicen ustedes, se ha afectado, quizás se trata, por ejemplo, el arroz, ¿no? Un año de mala cosecha de arroz. ¿Los precios del arroz van a tender a disminuir o aumentar? Si hay una mala cosecha.
Supongan que hay una situación climática, aumentan, correcto, los precios del arroz. Bien. Y ese aumento en los precios hace que para el siguiente año los productores de arroz quieran llevar más arroz o menos arroz al mercado. Se preparan para la siguiente cosecha. Y en esos planes de venta, ¿están dispuestos a ofertar mayores cantidades o menores cuando aumentaron los precios? Mayores, correcto. Mayores cantidades de arroz. Entonces se presenta el fenómeno contrario, ¿no? Brian, se aumenta la cantidad ofertada de arroz, entonces ya no hay escasez, sino hay abundancia de arroz. ¿Y qué pasa con un mercado donde el producto es abundante? Bueno, muchas personas ofreciendo arroz, pocas dispuestas a comprarlo, a esos precios los compradores entonces están, por lo tanto, los vendedores, quiero decir, están dispuestos a disminuir los precios, ¿no? Disminuye el precio para la siguiente temporada o cosecha, digamos, cae el precio y se forma, digamos, una especie de circuito que llamamos telaraña, ¿no? Modelo de la telaraña o teorema de la telaraña. En estos casos, vemos entonces que el equilibrio puede ser estable o puede ser inestable, ¿no? Si los precios y las cantidades tienden al equilibrio, decimos que el equilibrio es estable. Pero podría darse el caso en que el equilibrio sea inestable, ¿no? Todo va a depender de las pendientes, de la curva de oferta y demanda. Por ejemplo, si vemos que la pendiente de la curva de la demanda, o sea, la curva de la demanda es menos inclinada, es menos, más acostada que la curva de oferta, entonces vemos cómo los precios y cantidades tienden al equilibrio. Decimos que el equilibrio es estable. Pero si la curva de la demanda, ¿no?, tiene una pendiente mayor, es más inclinada que la oferta, entonces sucede lo contrario, ¿no? Decimos que el equilibrio es inestable. Bien, no sé si hay alguna consulta sobre este tema, ¿no? ¿Todo claro? Ahora, fíjense que los precios y las cantidades cambian. Llámese cantidades demandadas o cantidades ofertadas de un producto, cualquiera. Y vemos cómo dentro de los principales factores que afectan las cantidades demandadas u ofertadas de algo, van a estar los propios precios, ¿no? Bien, hemos hablado del clima, de la tecnología, hemos hablado de los ingresos para la demanda. Hemos hablado de los precios complementarios, de los bienes sustitutos. Pero uno de los factores más directos que afectan la cantidad demandada de un producto es el propio precio del bien, ¿no? Entonces hablábamos de la clase pasada. Bueno, ¿qué pasaría si el precio de la botella de agua disminuye, ¿no? Si el precio de la botella de agua disminuye, compramos mayor cantidad de agua al mes. Bien. Y vemos que si es todo lo contrario, nuevamente se cumple la ley de la demanda. Suponiendo que los demás factores permanezcan constantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa cuando los precios cambian, ¿bien? ¿Y en qué proporción cambian las cantidades demandadas u ofrecidas de un producto? Ya no nos basta, digamos, con anunciar o con plantear que hay un aumento o una disminución. Bien, eso es cierto. Si los precios caen, aumentan las cantidades demandadas. Todo lo contrario, si los precios disminuyen. Pero ahora nos interesa ver en qué proporción, en qué magnitud, ¿no? Con qué peso, digamos, los precios arrastran las cantidades demandadas de un producto. Entonces vamos a estudiar un concepto que es el de la elasticidad. Bueno, la elasticidad es una medida precisamente de esa magnitud. Vamos a ver qué hay acá en la diapositiva.
diferentes tipos de elasticidad, pero la idea, digamos, es estudiar, como decíamos, en primer lugar, la variación en los precios del propio producto, ¿no? Y calcular la elasticidad, es decir, la respuesta que tiene la cantidad demandada ante los cambios en ese propio precio, ¿no? Y vamos a hacer el cálculo para luego ver, dependiendo del cálculo, qué tipos de demanda hay, ¿no? Según el valor de la elasticidad de precio. Entonces vamos a clasificar a los productos en diferentes tipos de demanda, dependiendo del valor del cálculo de la elasticidad de precio. ¿Bien? No es lo mismo el efecto del precio sobre la cantidad demandada de comida, ¿no? De alimentos, que los cambios en los precios sobre un producto, por ejemplo, de lujo. ¿Bien? La comida, la alimentación, ¿no? La comida es un producto, la alimentación es una necesidad básica. Pero los bienes de lujo, como su nombre lo dice, son diferentes. Entonces vamos a ver cómo, dependiendo del tipo de demanda, vamos a tener diferentes valores para esa elasticidad, ¿no? Y vamos a ver, en tercer lugar, qué relación tiene con el gasto. ¿Cómo es que cuando el producto, por ejemplo, es de primera necesidad, los cambios en los precios, por ejemplo, afectarán o no afectarán el gasto en ese producto? Vamos a ver, ¿y de qué manera, en qué medida afectan al gasto, si es que hay algún efecto? Igual cuando el producto, por ejemplo, se trata de un bien de lujo, por ejemplo, que tiene posiblemente muchos sustitutos, ¿no? Factores determinantes, a su vez, de la elasticidad. Luego hablaremos de la elasticidad cruzada, la elasticidad de ingreso y la elasticidad oferta. Como siempre digo, si tienen alguna duda, ¿todo claro? Bien, fíjense que hasta ahora entonces teníamos una curva de la demanda, ¿bien? Dependiente, positiva, ¿no? Curva de la demanda con pendiente. Yamir, la pendiente de la curva de la demanda es... Yamir. Palomino. Esa pendiente de la curva de la demanda es negativa, ¿no? Por la ley de la demanda. Y tenemos una curva de oferta, Morales, que tiene pendiente positiva, correcto, Barbosa. De acuerdo, Carmen. Carmen. Bien, por lo tanto hay un equilibrio y esa cantidad demandada de un producto entonces va a depender del precio. Lo que nos interesa es ver en qué medida cambia esa cantidad demandada ahora. Y para eso utilizamos esta medida que llamamos elasticidad, que es, como dije, una medida que nos da la respuesta de la cantidad demandada o de la cantidad ofertada de algo cuando cambia alguno de los factores determinantes, como su propio precio. Entonces tenemos, entonces, por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda, dado que el precio es uno de los factores determinantes de la demanda. Entonces nos dice qué tanto cambia la cantidad demandada de un producto cuando cambia su propio precio.
Para calcular la elasticidad precio de la demanda, que la vamos a llamar eta, utilizar esa letra, eta, elasticidad precio de la demanda de un producto cualquiera, X, cuando cambian los propios precios, tenemos entonces un cociente entre el cambio porcentual en la cantidad demandada ante el cambio porcentual en el precio. Vamos a suponer que el precio aumenta un 5%. Producto cualquiera. El agua, vamos a seguir hablando del agua. Supongan que el precio del agua aumenta un 5%. Y vamos a ver entonces que hay un cambio en la cantidad demandada, ¿no? Vamos a suponer que si el precio aumenta un 5%, la cantidad demandada debe disminuir, ¿no? Decíamos disminuye por la ley de la demanda. Y vamos a suponer que esa disminución es del 2%, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que por cada 5% que aumente el precio, o sea, si hay un delta acá, hay un delta del precio porcentualmente, que es del 5%. Y en el numerador tenemos otro delta, un cambio porcentual también, ¿no? Pero del 2%, entonces vemos cómo el cociente, ¿verdad? Es igual a 2 quintos, ¿no es así? 2 quintos, dividiendo 2% entre 5%, es como 2 quintos, o sea, 0.4. Eso nos quiere decir a nosotros que por cada 1% que aumenta el precio, 0.4 cae la cantidad demandada de agua. En ese ejemplo, ¿no? Y como el precio cae 5%, entonces vemos cómo la cantidad demandada disminuye un 2%, por ejemplo. ¿Cómo calculamos esa elasticidad precio? Entonces, haciendo, como dije, el cociente entre el cambio, el delta porcentual en la cantidad demandada de cualquier producto, como el agua, como los vehículos, como los menús, ante el cambio porcentual en su propio precio del agua, X, si X es agua, el cambio en el precio de vehículos, cambio en el precio del menú, cambios en el precio del mismo bien X. Entonces, el delta Q sobre Q nos da la variación porcentual en las cantidades demandadas. Y el delta P sobre P, la variación, la tasa de crecimiento en el nivel de precios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el precio es 1 y dijimos aumenta un 5%, entonces evidentemente 1 más el 5%, ¿no? Sería 1.05, ¿no es así? Entonces el delta P será el precio final menos el precio inicial dividido entre el precio inicial, ¿no? ¿De acuerdo? 0.05%. 0.05. Entre P de X nos da entonces, corrijo, un 5%, ¿no? Y lo mismo para las cantidades demandadas. Las cantidades demandadas pueden disminuir, supongan un 2%. Supongan que inicialmente eran 100 y finalmente es 98. Entonces el delta Q será menos 2, ¿no? Entre el valor inicial, que era 100, entonces 2 sobre 100 es 2%, ¿no? Negativo, porque hay un cambio, una caída en la cantidad demandada. Entonces podemos calcular la elasticidad precio utilizando este cociente, que es lo mismo ajustando, digamos, recapitulando, aplicando la doble sella o la doble llave, el delta Q de X por P de X entre el delta P de Y por Q de X. Lo mismo que este otro cociente. El resultado será el mismo. Vamos a hacer un ejemplo con algún dato. Vamos a suponer que ahora estamos hablando no de agua, sino de helados.
Tenemos la ley de la demanda. Por ejemplo, si sube el precio, disminuye la cantidad demandada de helado. Suponga que ahora que viene el verano, los precios de los helados aumentan de 2 a 3 soles, ¿no? Y suponga que estamos hablando de la cantidad demandada de helados de una persona. Esta es la demanda de helados de, vamos a suponer, a ver, algún compañero acá. De Pablo. Pablo, esta es la demanda de helados durante, digamos, un mes, ¿no? Cuando el precio es 2, Pablo, ¿de acuerdo? Bedoya, demanda 16 helados al mes. Estás en un punto como A. Ahora viene el verano, ¿no? Entonces los precios, vamos a suponer, aumentan a 3. Pero cuando aumenta el precio, entonces, suponiendo que los helados tienen los mismos gustos, las mismas preferencias, si Pablo tiene el mismo ingreso, ¿no? Si los bienes relacionados no están cambiando de precio, entonces disminuye su cantidad demandada a 8, la mitad, ¿no? Pasamos al punto B. Nos interesa calcular cuánto es el cambio porcentual en la cantidad demandada ante el cambio porcentual en el precio. Entonces vemos cómo la cantidad demandada es la mitad, obviamente, de lo que era inicialmente. De 16 cae a 8. Y el precio, ¿no?, aumenta también un 50%, de 2 a 3. Entonces, si vemos que la cantidad demandada que está en el numerador disminuye un 50%, y los precios aumentan otro 50%, este cociente que llamamos elasticidad precio no es otra cosa que menos 50 sobre 50, o va a decir es menos 1. Nos dice que por cada 1% que aumente el precio, la cantidad demandada disminuirá otro 1%. Por eso tiene signo menos. Entonces, eta de H, P de H, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la elasticidad precio del helado entre los cambios en el precio del helado? Es igual a menos 1 cuando pasamos del punto A al punto B. ¿Y qué sucedería si los precios nuevamente vuelven a 2 como estaban inicialmente? Pasamos del punto B al punto A. Nos damos cuenta de que el valor de la elasticidad precio de helado con respecto al precio del helado ahora es menos 3. ¿Por qué? Porque inicialmente ahora nuestro precio estaba en 3 y cae a 2. Es decir, cae un 33%, una tercera parte. Mientras que la cantidad demandada se duplica, ¿no? Aumenta un 100% de 8 que está en el punto B a 16 que está en el punto A. Entonces el delta Q sobre Q, ¿no?, que es el cambio porcentual en la cantidad demandada de helado, ¿no?, es igual al 100%, dividiendo, ¿no?, 100 entre un tercio, ¿no?, que es el cambio 0,33. ¿No? Un tercio, que es la disminución en el nivel de precios, nos da menos 3, ¿no?, porque estamos multiplicando, cuando hacemos la doble C, por menos 3. Entonces, es el valor de la elasticidad precio, ¿no? Entonces, fíjense que el valor de esa elasticidad precio cambia dependiendo de cuál es el origen, si es el punto A o es el punto B. Sin embargo, tenemos la misma curva de la demanda. ¿De acuerdo, Pablo? Esa es tu curva de la demanda. No está. Ok.
¿Qué inconvenientes tiene el valor de la elasticidad a precio con respecto al valor anterior? Castilla. Castilla. ¿Qué inconvenientes tiene calcular la elasticidad precio y que nos arroje resultados diferentes dependiendo del origen? Como dije, si el punto de origen es A o es B, es diferente el valor, ¿no? Michelle, Castilla. Michael, Castilla. No está. A ver, ¿quién me ayuda? Jocelyn. Rubén dice, ¿será que incluyen las preferencias? No, dijimos que las preferencias son constantes, ¿no? No cambian las preferencias, lo que está cambiando es el precio. Lo que influye es el punto de origen. Fíjense de cuando es A, ¿no? Volviendo atrás, cuando es A, el precio es 2 y cuando es B, lo que está cambiando es el precio, ahora es 3. Y cuando nos vamos de A a B, el punto de origen en la cantidad demandada que aumentó un 100%. Bueno, cuando vamos de 3 a 2, correcto, aumenta un 100%, ¿no? Porque pasa de 8 a 16 la cantidad demandada. Eso dice Barbosa, muy bien, Barbosa. Okay, aumenta la cantidad demandada un 100%. Entonces, si vamos al punto B, el aumento en la cantidad demandada es 100%, ¿no? Y la caída en el precio es de un tercio o un 33.33%. Entonces, cuando hacemos el cálculo del delta Q sobre Q entre el delta P sobre P, lo que estamos haciendo es dividir 100 entre un tercio, ¿no? Y como esto está expresado en términos porcentuales, ¿no? Entonces, dividimos y el resultado es igual a menos 3, ¿no? Es diferente a menos 1. El inconveniente es que el resultado va a depender del nivel en que comienza el cambio, ¿no? Si es, por ejemplo, A o B. Entonces, utilizamos otros tipos de cálculo para calcular, para encontrar, perdón, la elasticidad, ¿no? Utilizamos lo que conocemos como otro método. El método lo vamos a llamar punto medio, ¿no? Lo calculamos utilizando precisamente el valor promedio entre el punto inicial y el punto final, entre el nivel inicial y el nivel inicial, tanto para el precio como para las cantidades, ¿no? Calculamos el cambio porcentual, no como el 100%, sino entre el promedio entre 8 y 16, por ejemplo, ¿no? En este caso, el delta porcentual, digamos, ¿no? Ya no será 8 con respecto a 16, suponiendo que el precio aumentara. El valor final es 8, el valor inicial era 16, pero no vamos a dividir entre el valor inicial, sino vamos a dividir entre el promedio de ambos, que es 2. Y eso nos va a dar un valor como menos 0.67. Y si calculamos de manera similar el cambio porcentual promedio en el precio, ¿no? Como dijimos, aumentó de 3, de 2 a 3, y dividiendo entre el promedio, que es 2.50. Entonces estamos dividiendo ese cociente 0.04. Punto 4, quiero decir. Punto 4. Entonces tenemos un delta
promedio para la cantidad y un delta promedio para el precio. 0.67 en el numerador negativo, menos 0.67 y 0.4 en el denominador. Que es lo mismo que utilizar esta expresión, ¿no? Lo que estamos diciendo es, bueno, simplemente la elasticidad precio promedio, ¿no? Se calcula precisamente como el delta en la cantidad entre la cantidad promedio, entre el valor final y el valor inicial, que en este caso era 12, ¿no? Dividido entre el delta P y a su vez entre el precio promedio, que era 2,50. Cuando hacemos eso, nos da un resultado que está entre los dos valores que teníamos, con signo negativo siempre, pero no será tan alto en valor absoluto como 3 o menos 3, hablando en valor absoluto, pero tampoco será como igual a menos 1. Entonces, este valor es promedio, digamos, está en el, es un promedio ponderado, no es un promedio simple, ¿no? Dependiendo de las proporciones, ¿no? Entonces, en este caso es 0.675. Utilizando esta expresión, se podemos calcular la elasticidad promedio de cualquier producto y este valor va a ser independiente de cuál es el precio inicial o el precio final. Entonces, podemos obtener el mismo resultado sobre cualquier punto dentro de la curva de la demanda, ¿no? Entonces, preferiríamos utilizar el método de el cálculo de la elasticidad precio promedio, ¿sí? Para efectos de tener, como digo, un solo resultado, no diferentes resultados. Esa es la idea. Claro, en el examen yo les diré, utilicen el método sencillo, el método de la elasticidad precio, o les diré si van a utilizar el método del punto medio. La elasticidad entonces nos va a dar un valor que puede ser en valor absoluto mayor a 1 o podría ser en valor absoluto menor a 1. Vámonos por partes. Si el valor absoluto de la elasticidad precio de cualquier producto X ante el cambio en su propio precio es mayor a 1, nos dice que, por ejemplo, como en este caso, a medida que los precios cambien un cierto por ciento, una cierta cantidad por cierto, la proporción en que cambia la cantidad demandada será mayor. Eso sucede cuando los productos tienen relativamente muchos sustitutos. David, ¿podrías explicarnos por qué un producto con muchos sustitutos debería tener una elasticidad precio mayor a 1? ¿Cuál es la razón de ser? Cárdenas. ¿Quién me ayuda? Puede ser por la demanda. Ok, a ver, ¿qué otra idea? Rubén. Sí, puede ser, porque tenía muchos sustitutos y si sube el precio en un 100%, dejarían de utilizar ese bien por un sustituto que conserva su precio. ¿Algo así? Pero el precio cambia, el precio está variando. Sí, pero como tiene sustitutos, otros bienes, optarían por utilizar los sustitutos en vez de la primera opción, que subió su precio. De aquí no sé si Bien, está un bien, minuto. bien dicho. Un minuto, ¿sí? A ver, Rodríguez, disculpa que tenía un
un ruido acá de fondo. No me dejaba escuchar bien. Si podrías hablar un poquito más alto también. ¿Podrías repetir la idea? Claro. Decía de que al incrementar el precio de un bien y este tiene muchos sustitutos, los consumidores optarían por utilizar los sustitutos que conservan su precio por la misma cantidad y en vez de estar que aumente el precio. Creo que iría por ahí el camino, ¿no? Ok, si tiene muchos sustitutos y aumenta su precio, lo que estoy entendiendo, ¿no? Me corriges. Entonces se esperaría que las personas, ¿verdad? Opten por otros productos que son sustitutos, ¿sí o no? Sí, Bien. que ellos no aumentaron su precio. Buscando un mejor precio, ¿no? Claro, Y por lo claro. tanto, la cantidad demandada varía en mayor proporción, ¿correcto? Muy bien, esa es la idea. Tal cual, ni más ni menos. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, Rubén, ¿qué? Rodríguez Rubén. Rodrigo. Rubén. Rubén, de acuerdo, Rubén. Entonces la lógica es muy sencilla, ¿no? Si un producto tiene muchos sustitutos, veamos esta imagen, vamos a ver con... Quizás con una imagen lo entendemos mejor. ¿Cuál de estos dos productos tiene más sustitutos? Ojo, ¿cuál? Fíjense que hablamos de pan y de un collar, digamos, de joyas, ¿no? A ver, ¿cuál y por qué consideran ustedes que tiene más sustitutos? El pan, dice Ricardo. ¿Y por qué? Por necesidad. La gente lo quiere más. No. ¿Qué producto yo puedo sustituir por otro más fácilmente? Yo puedo sustituir el pan por una gran variedad de productos. Yo podría sustituir el pan por algunos cuantos productos, es cierto, pero no son tantos. En cambio, los diamantes se pueden sustituir más fácilmente, son bienes de lujo, son menos imprescindibles, son más prescindibles, ¿no? A ver, aquí Ricardo dice el pan, porque es un producto primario, en cambio los diamantes solo tienen demanda por pocas personas. Claro, las personas que compran diamantes, ¿no? Evidentemente, si dejan de estar interesados en comprar, en adquirir diamantes, pueden sustituirlos por otra cosa, por... en este caso, relojes de lujo, lo pueden sustituir por otro tipo de joya. Pero en lugar de ello, el pan, que es un producto de primera necesidad, si bien es cierto, tiene algunos sustitutos, no es cierto que debería tener, entonces, comparativamente, mayor sustituibilidad, ¿no? Entonces no es correcto, sería lo que dice David. Sería la joya, ¿no? Su apellido es Cárdenas. Muy bien, David. El pan, porque es un producto primario, ¿no? Los diamantes son productos de lujo y no cumplen funciones esenciales como el pan. Exacto. David, muy bien. Yo puedo sustituir más fácilmente los diamantes que el pan. Son menos imprescindibles para una persona normal. Por lo tanto, tiene relativamente muchos sustitutos. Su elasticidad, precio tiende a ser en valor absoluto mayor a 1. Mientras que el pan entra acá en esta categoría, donde tiene pocos sustitutos, ¿no? Su valor en términos absolutos es menor a 1. Entonces vamos a ver que las curvas de la demanda tienen diferentes categorías, diferentes tipos de demanda dependiendo del valor de la elasticidad. Aquellos productos
que tienen prácticamente ningún sustituto, que son insustituibles, ¿no? Se dice que son perfectamente inelásticos. Imagínense el caso de la insulina para los pacientes diabéticos, ¿no? Vemos que es un producto, un medicamento, ¿no? Un fármaco indispensable, no lo pueden sustituir por ninguna otra opción. En ese caso decimos que la demanda de insulina es perfectamente inelástica. ¿Cómo lo graficamos? Como una curva de la demanda vertical completamente. Si esa curva de la demanda es vertical, lo que nos está diciendo es la cantidad demandada no cambia absolutamente nada, aun cuando los precios aumenten o disminuyan. Si eso es así, por muy alto, por muy costosa que sea la insulina, el delta Q, digamos, es cero. Los pacientes van a seguir necesitando el producto. Y aunque el precio disminuyera, ¿no? Las personas siguen demandando la misma cantidad de insulina, ¿no? En ese caso decimos, vuelvo y repito, su elasticidad es perfectamente inelástica. Y como el delta Q es cero y el delta Q está en el numerador, obviamente el valor de eta es igual a cero. Productos de primera necesidad insustituibles, como el oxígeno, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Veíamos cómo, aunque los precios aumentaron exageradamente, ¿no? La cantidad demandada de oxígeno no varió, siguió siendo la misma, es decir, las personas siguieron haciendo filas por la cantidad de oxígeno que era necesaria, ¿no? Era un producto de primera necesidad, indispensable en ese momento. Su elasticidad, precio es igual a cero. Y gráficamente tiene entonces esta forma, la curva perfectamente inelástica es vertical. Bien. Caso contrario, son los productos cuya curva de la demanda es perfectamente elástica. La curva de la demanda perfectamente elástica se grafica como una recta también. Su curva de la demanda es horizontal. Lo que nos está diciendo es que los individuos a un determinado precio demandan cualquier cantidad del producto. Puede ser muy baja, las cantidades pueden ser intermedias o muy altas, pero el precio no cambia. Las personas son precio aceptantes, ¿les suena? ¿Algún mercado donde los individuos son precio aceptantes? Hemos hablado de las estructuras de mercado. ¿En qué mercado los precios están dados? Son fijos, digamos, están establecidos por el mercado. Y las personas deciden cuántos dólares van a comprar, por ejemplo, cuántas divisas van a adquirir. Ese es un ejemplo de una estructura de mercado donde la curva de la demanda es perfectamente elástica. Es un mercado de competencia perfecta. Ok, Penny. Cambio de moneda. Dice cambio de moneda, creo que se refiere al mercado competitivo, ¿no? De el ejemplo que dimos de un mercado de competencia perfecta o perfectamente competitivo, como dice Peña, es el mercado de la divisa, ¿no? Harvey. Harvey, perdón. Bien. Entonces, en los mercados perfectamente competitivos, la demanda es perfectamente elástica. Fíjense que la variación en el precio es cero. Como dice, el precio está dado, no cambia. En un determinado momento, en un determinado periodo, ¿no? Los cambios no dependen, digamos, el precio no depende de la cantidad demandada. Como dije, podemos comprar muchos o pocos dólares. Como somos, digamos, poco representativos en el mercado de las casas de cambio, pues por muchos dólares que compremos no vamos a poder elevar el precio.
ni tampoco si decidimos no comprar ni un solo dólar, ¿no? Si estaremos en este punto y no compramos ningún dólar, el precio seguirá estando acá. La variación en el precio no depende de la cantidad. En este caso, el delta P es cero y por lo tanto el valor de la elasticidad eta es indeterminado. Cuando la elasticidad precio es indeterminada, decimos que la curva de la demanda es perfectamente elástica, que es horizontal. Ejemplo, mercados competitivos, ¿no? Y entre 0 y 1, perdón, entre 0 y más y mayor a 1, pues tenemos obviamente 1, ¿no? Decimos que aquellas curvas de demanda unitarias son aquellas en las cuales el valor, como en el lado, ¿no?, absoluto de la elasticidad, es igual a 1. Cuando veíamos que para el compañero Balbuena, si mal no recuerdo, o Bedoya, perdón, le aumentaba el precio en un 50%, la cantidad demandada de helados también caía un 50%. Decimos que esa elasticidad es unitaria, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, ¿por qué es importante este tema, este concepto? Porque dependiendo de si vendemos joyas, si vendemos pan, si vendemos un producto de primera necesidad como el oxígeno, vamos a poder tomar diferentes decisiones dependiendo de la respuesta que tengan los compradores en el mercado. Decisiones con respecto a los cambios en los precios. Imagínense que estamos vendiendo un producto cuya curva de la demanda, ¿no?, varía, fluctúa muy poco, ¿no?, con respecto a los precios. Decimos que el valor absoluto de la elasticidad precio es menor a 1. Y decimos que esos productos tienen curvas de la demanda inelásticas, ¿no? Su valor absoluto de eta, ¿no?, es menor a 1, pero podemos entonces decidir qué hacer con los precios, suponiendo que estamos vendiendo un producto que tiene pocos sustitutos como el arroz. Y nos interesa saber, como vendedores de arroz, qué va a pasar con el gasto que hacen nuestros compradores en arroz cuando decidimos aumentar el precio. Es importante uno conocer esa respuesta. Claro, porque si yo vendo arroz, ¿no?, y yo sé que el arroz es un producto que sabemos tiene pocos sustitutos en el mercado, decimos que su elasticidad precio en valor absoluto es menor a 1, o sea, es inelástico, en pocas palabras. Pero yo quiero saber como vendedor a qué va a pasar en el mercado cuando yo aumente el precio. Bueno, la lógica nos dice que si el producto tiene pocos sustitutos, ¿qué va a pasar en el mercado? A ver, ¿qué nos dice la lógica? Vendemos arroz. Como vemos en la imagen, somos vendedores de arroz. Sabemos que el arroz, bueno, para diferentes platos, ¿no?, para cualquier o mucha variedad de menús, tenemos arroz, ¿sí o no? Lo encontramos en casi todas las mesas, ¿no?, de diferentes tipos. Es un producto que tiene muchos o pocos sustitutos. Bueno, estamos de acuerdo que el arroz tiene muchos sustitutos. A ver, ¿quién me ayuda? Valencia. Roberto, ¿el arroz tiene muchos o pocos sustitutos, Valencia? Roberto, el arroz, Roberto, es un producto que tiene muchos o pocos sustitutos. ¿Qué sabemos? Kevin,
Canchaya. Ver, chat. Ah, David Cárdenas, de nuevo. David dice que tiene pocos sustitutos. Muy bien, David. ¿De acuerdo, Kevin? No muchos, dice Ram. Muy bien. No tiene muchos sustitutos, ¿no? De acuerdo. Si ustedes lo piensan con detenimiento, sustituir el arroz por algo es posible, pero no es tan fácil, pues vamos a decirlo así, tiene pocos sustitutos. Entonces la lógica nos dice que si somos vendedores de arroz y aumentamos el precio, seguramente las cantidades demandadas de arroz o van a caer algo, pero no tanto como el aumento en el precio. O sea, las personas seguramente o van a mantener la misma compra de arroz, o van a comprar un poquito de arroz menos, pero no tanto proporcionalmente menos que el aumento en el precio. Total, que si yo estoy como vendedor ofreciendo un producto a un precio más alto y las personas prácticamente no lo pueden sustituir por nada o por muy pocas cosas, decimos que evidentemente es un producto, ¿no?, cuya curva de la demanda, ¿no?, está muy, muy inclinada, ¿no? No es totalmente vertical, pero sí es, digamos, inelástico. Su elasticidad precio en valor absoluto es menor a 1. ¿Y qué esperamos con el gasto? Bueno, que las personas terminen gastando más del producto, aunque compren algo menos en cantidad, el aumento en el precio es más que proporcional. Total que el resultado es que el gasto va a aumentar. Suponiendo que aumenta el precio del arroz de 2, perdón, de 3 soles, donde hay un gasto de 15 soles, puesto que la persona o la familia compra 5 kilos al mes, vamos a suponer. A un aumento a 3,20, donde, como dijimos, las personas van a querer mantenerse o no van a poder sustituirlo, manteniéndose en 5 kilos al mes van a aumentar el gasto a 16, que no es otra cosa que 3,20 por 5. Total que la flecha, recuerden, que era nuestra incógnita, es creciente, va hacia arriba, pues. Nos dice que el gasto. Entonces, el gasto en un producto inelástico como el arroz, que tiene pocos sustitutos, va en la misma dirección que el precio. Todo lo contrario, si el precio disminuyera, ¿no?, si el precio del arroz cae, pues las personas seguramente van a querer consumir arroz. Y ese producto significa, o sea, ese multiplicar 2,80 por 5 en este caso, una disminución en el gasto, ¿no? Si, fíjense, si inicialmente estamos en 15 nuevamente, donde la familia compraba 5 kilos a 3 soles, pues una caída en el precio a 2,80, suponiendo que, aunque las cantidades demandadas podrían aumentar, pero suponiendo que se mantienen en 5, aún así, el gasto disminuye. Vemos que las flechas azules van en el mismo sentido, en el mismo orden, ¿no?, la misma dirección. Cuando el precio cae, cae el gasto. Cuando el precio aumenta, aumenta el gasto. Como vendedor es muy importante para mí, puesto que yo sé que si cambio los precios de un producto que es inelástico, ese cambio hará que el gasto aumente si el precio aumenta. Todo lo contrario si el precio disminuye. Pero no todos los productos son elásticos. Perdón, inelásticos. Hay productos elásticos cuya elasticidad precio en valor absoluto es mayor a 1. Es decir, que tienen muchos sustitutos. No como el arroz, ¿no? Podemos encontrar también en industrias agroalimentarias o alimentarias, ¿no?, productos que son ya bajan al mercado, pero que tienen otra sustituibilidad, como la carne. El arroz, dijimos, es difícil sustituirlo, pero la carne la podemos sustituir.
Por ejemplo, podemos adquirir en lugar de res, carne de res, podemos comprar diferentes variedades de carne, pollo, pescado, ¿no? Ganado ovino, caprino, ¿no? Carne de... Podemos comprar cuy también, incluso. Bueno, la carne tiene más sustitutos. Es un bien elástico. Su elasticidad, precio de la demanda en valor absoluto es mayor a 1. Y cuando disminuimos el precio, ¿no?, de ese producto, ¿qué va a pasar con el gasto? Bueno, la caída en el precio seguramente aumentará la cantidad demandada de carne, pero no tanto, y por lo tanto el gasto va a seguramente aumentar, ¿no? Seguramente, si el gasto inicial era 60 soles, porque la familia o el individuo compraba 5 kilos de carne, vamos a suponer, a la semana, ¿no? Una familia compra 5 kilos de carne a la semana por 12 soles el kilo, termina gastando 60, ¿no? Pero suponiendo que cae el precio a 10, la cantidad aumenta a 7 kilos a la semana. Entonces aumenta el gasto. El gasto va en sentido contrario. Como dijimos, la flecha aumenta, ¿no? ¿Por qué aumenta el gasto? Bueno, porque aunque el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta en mayor proporción. ¿Qué pasaría si los precios aumentan? Bueno, sustituimos esa carne de res por otro tipo de carne. Y si el precio era 12 y aumenta, digamos, a 15, la cantidad demandada disminuye en un 40%. Fíjense que evidentemente el gasto tiende a disminuir. En este caso, 15 por 3, 45. ¿No es así? Entonces tenemos un 25% menos. 25% menos de gasto en consumo de carne, dijimos a la semana, ¿no? De 60 cae a 45, porque el producto es elástico. Bien, en ese caso tenemos entonces factores que determinan la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué factores la determinan? Por ejemplo, ¿qué pasa con la sal? ¿Cuál será la elasticidad precio de la sal? Gómez. Claudia. Profesor, ¿el precio de la sal actualmente? ¿Sí? Sol 50. ¿Y qué elasticidad tendrá la sal? Mi pregunta. ¿Será elástica? ¿Será inelástica? ¿Inelástica? ¿Perdón? ¿Inelástica? Ok, ¿por qué? Porque es imprescindible, es necesaria, es muy Es un necesaria la bien sal. necesario, correcto. Claro, aunque el precio cambiara, ¿no?, seguimos demandando básicamente la misma cantidad de sal. Muy bien, Claudio. Es un producto inelástico, ¿no? Su valor absoluto, me refiero a la elasticidad, precio es menor a 1. No tiene muchos sustitutos. Correcto. Esa es la razón, Barbosa. Muy bien. Muy bien, Claudia también. Entonces, fíjense que la sustituibilidad es uno de los factores que determinan, ¿no?, el valor de la elasticidad precio de un producto. Ya lo dijimos repetidamente, ¿no? Mientras más sustitutos cercanos haya de un producto cualquiera, más elástico es, ¿no? Por ejemplo, las joyas esas que vimos de lujo, ¿no? Los bienes de lujo, ¿no? Y mientras menos sustituible puede ser un producto, ¿no?, su elasticidad precio será más inelástica, ¿no?
cuando hablamos de necesidades frente a lujos. Cuando hablamos del pan, lo planteamos como un producto inelástico, mientras que las joyas de lujo, valga la redundancia, eran elásticas, ¿no? Por ejemplo, una nevera con estas características es un lujo, ¿no? A un precio tan alto, como vemos acá, con una serie de características, con una serie de propiedades, ¿no? Una serie de servicios que prestan, en este caso, una refrigeradora, ¿no? Tiene un sistema ecológico, etcétera, en el cual entonces tenemos una oferta de un producto y esa oferta de ese producto evidentemente se enfrenta a una demanda. La demanda de los productos de este tipo de lujo son más bien elásticas, ¿no? Si el precio de esos refrigeradores aumenta, la cantidad demandada va a disminuir mayor proporción, ¿no? Bien, ¿qué más puede incidir sobre la elasticidad de precio? Además de que tenga sustitutos, cercanos o no, además de que tenga la relación de ser un producto de primera necesidad o ser un producto o un bien de lujo, ¿qué más puede incidir sobre la elasticidad? La definición del mercado, ¿no? El tiempo también. Vámonos por partes. La definición del mercado. Hablando de definición del mercado, lo que queremos decir es, si nosotros hablamos de la demanda de comida en términos generales, evidentemente decimos, bueno, la demanda de comida es muy elástica o inelástica. A ver, ¿a quién le pregunto ahora? A Díaz, Teresa. ¿La demanda de comida es muy elástica o es muy inelástica? Teresa. Teresa. Sí, profesor, aquí estoy. Quizás en el chat. Ok, aquí los compañeros me están dando la respuesta. Brian me dice que es inelástica. Y también el compañero Michael. Teresa dice que es inelástica. Ok. Bien, es inelástica. Voy a tomar nota de los que respondieron. Nuevamente. José, ¿no? Nuevamente. Barbosa. Fuentes. Muy bien. Gómez, perdón, Díaz. ¿De acuerdo? Es inelástica. Baltasar. Dice que es inelástica. Bien. Y mi pregunta ahora será, ¿por qué es inelástica? Jocelyn también dice que es inelástica. Guapayas. Ok. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque la comida no tiene sustitutos y por ende es inelástica. Muy bien, Cárdenas, perfecto. No. No hay manera de sustituir la comida. Es de primera necesidad. Muy bien, Barbosa.
Claudia dice, no tiene muchos sustitutos, correcto. Gómez. Muy bien, Gómez. No tiene muchos sustitutos. Bueno, en realidad la comida no tiene ningún sustituto, ¿no? No es que no tiene ni mucho, sino que no tiene ningún sustituto. Para poder subsistir necesitamos comida, ¿no? No se puede reemplazar, correcto. Porque es un bien fundamental. Exacto. Bueno, lo mismo que han repetido la participación. Es de primera necesidad, dice Yamir. Ah, Yamir. Te estaba llamando hace rato, Yamir. Ok. De acuerdo. Es de necesidad primaria. Ok. Bueno, ahí ya todos han dado con el clavo, ¿no? Si hablamos de comida, no hay manera de sustituir la comida, ¿no? Por lo tanto, su curva de la demanda es inelástica, diría que perfectamente inelástica. Aunque el precio de la comida aumentara proporcionalmente, la cantidad demandada de comida prácticamente no cambiaría, o cambiaría muy poco, es inelástica. El valor de la elasticidad precio de esa demanda es menor a 1. Tenemos que apurarnos. Tenemos una segunda sesión, ¿no? Hoy a las 4, ¿no? Y como decía, el valor de la elasticidad precio de esa comida es, en valor absoluto, menor a 1, En el numerador está el delta Q, el cambio en la cantidad es muy pequeño, y en el denominador el cambio porcentual en el precio. Como en el numerador hay un número que casi no cambia, que es muy pequeño, en el denominador un número más grande, pues el cociente es menor a la unidad, ¿no? En valor absoluto es menor a 1. Pero si hablamos de, no en general comida, sino definimos qué tipo de comida se trata, ¿qué pasaría si yo digo qué tipo de demanda es por ejemplo, menú que ustedes tengan en mente, a ver, cualquier menú, el menú que nos llegue a la mente, no en general, sino hablemos de la pizza. La pizza es una comida también. Y ahora no hablamos de la curva de la demanda de comida, sino la curva de la demanda de pizza. La comida es pizza, pero ahora hemos definido el mercado. Ahora estamos diciendo, estamos definiendo a qué comida nos referimos. Cuando hablamos de pizza, ya lo hablamos en términos más específicos. Y podemos decir que si bien es cierto, la pizza es una comida, si el precio de la pizza aumentara, ¿no? O disminuyera, la cantidad demandada variaría en una proporción seguramente mayor. Y por lo tanto, quizás seguirá siendo inelástico, o incluso podría ser elástica la curva de la demanda de pizzas, si es que tiene muchos sustitutos. Volviendo al punto inicial, ¿no? Entonces, la definición del mercado nos dice que mientras más específico es el mercado, más elástico, porque más posibilidad tenemos de sustituir un producto, ¿no? Y el tiempo, por supuesto, hace que mientras más corto sea, más inelástica sea la demanda de un producto cualquiera. ¿Por qué el tiempo? Bueno, porque si a lo largo de un periodo muy corto los precios cambian, la cantidad demandada de ese bien va a permanecer relativamente estable. Mientras los individuos se adaptan al nuevo precio, consiguen nueva información, lo sustituyen por otro, encuentran la manera de, como dicen, darle la vuelta. La curva de la demanda, mientras el tiempo se va alargando, tiende a ser más elástica. Entonces, en resumidas cuentas, sustituibilidad hace que mientras el producto tenga menos sustitutos, sea más inelástico, ¿no? Mientras sea una necesidad, más inelástico, ¿no? Mientras el mercado esté menos definido, más inelástico. Y mientras el tiempo sea más breve, más corto, más inelástico. Todo lo contrario,
para productos que tienen muchos sustitutos, que son de lujo, ¿no? Cuyo mercado ha sido mejor definido o donde el tiempo, el horizonte temporal es más amplio, ¿no? Bien, factores que determinan la demanda. Bien, cuatro factores determinantes de la demanda, creo que está claro, ¿no? Ahora, la demanda no solamente depende del precio del propio producto. La demanda, como ya ustedes saben, depende de una función del precio de los bienes relacionados. Esos bienes relacionados pueden ser complementarios o pueden ser bienes sustitutos, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un jugador de ajedrez, ¿no? Yo juego ajedrez, pues obviamente necesito el tablero de ajedrez, pero tengo un complemento. ¿Con qué complemento el tablero? Al menos que juegue a ciegas, ¿no? Para yo jugar ajedrez necesito el tablero y complementarlo con las piezas de ajedrez. Si yo adquiero, correcto, Brian. Si yo adquiero, sigamos con los deportes, si yo adquiero pelotas de tenis, necesito raquetas de tenis, son complementarios, ¿no? Si yo adquiero los... ¿cómo se dice? Los palos de esquí los debo complementar con digamos, los zapatos para esquiar, ¿no? Sigamos con los deportes. Si yo adquiero balones de baloncesto, necesito las cestas. Bien, son productos que se complementan. Son bienes complementarios. Y vámonos a la comida. El azúcar lo nombramos como complementario del café, ¿no? Si yo adquiero más café, necesito más azúcar. Bueno, al menos que sea una excepción y me gusta el café sin azúcar, ¿no? Igual con la leche. El pan y la mantequilla son productos complementarios. Pero también hay productos que son sustitutos. Y bueno, ya hablamos en su momento de los vehículos que podrían ser sustituidos por seguramente motocicletas, ¿no? Y esto influye sobre el valor que tiene la cantidad demandada o el nivel que tiene la cantidad demandada cuando cambian los precios de otro bien, ya sea sustituto o complementario. Entonces hablamos de un eta, de la cantidad demandada de X ante el cambio en el precio de Y, donde X y Y son productos que son complementarios o sustitutos. Y lo calculamos de manera similar, solo que en el denominador ya no tendremos el cambio en el propio precio, sino fíjense que en el denominador tenemos es el cambio en el precio del bien Y, mientras que en el numerador tenemos el cambio en las cantidades demandadas de X. Cuando hacemos el cálculo, la doble C, llegamos a este cociente. Y el valor que nos da esta elasticidad cruzada, ¿va a ser positivo, negativo o igual a cero? Si, por ejemplo, los bienes son sustitutos, son complementarios o son independientes o sin relación. Porque ya lo hemos dicho. Para un bien complementario, ¿no? La elasticidad cruzada será negativa. ¿Por qué? Porque si el precio del café aumenta, disminuye la demanda de azúcar, son bienes complementarios. La elasticidad cruzada es negativa. Van en sentido contrario. Eta menor a cero. Pero bienes que son sustitutos, como los vehículos y las motocicletas, hace que si el precio de los vehículos aumenta, aumente la demanda de motocicletas. Bienes que no tienen relación tendrán elasticidad cruzada igual a cero, independientemente de que el precio cambie para Y
no habrá cambios en la cantidad demandada de X. Vehículos y llantas son bienes, son productos. ¿De qué tipo? Llantas y vehículos. ¿No tienen ninguna relación? ¿Vehículos y llantas son sustitutos o son complementarios? Complementarios, profesor. Son complementarios. ¿Quién me dice? ¿Quién dice? Para anotar acá. Alexandro. Tu apellido, perdón. Sosa. Ah, Sosa. Bien, completos. Ok. Complementarios, exacto. Igual que dice el Cindy por el chat. Muy bien, son complementarios. Entonces los precios, ¿no? De por ejemplo, las llantas, ¿no? Van a tender a aumentar, ¿no? Y si esos precios de las llantas aumentan, posiblemente, o lo al revés, mejor. Si el precio de los vehículos aumenta, ¿no? Seguramente la demanda de llantas, vamos a verlo así mejor, disminuyendo. Disminuirá. Son bienes complementarios, ¿no? El ingreso también influye sobre la demanda y por lo tanto sobre el valor de la elasticidad. Otro factor determinante. Y por lo tanto podemos calcular la elasticidad ingreso de la demanda. En este caso el eta de X con relación al ingreso. Es también un cociente entre el cambio en la cantidad demandada de un producto X cualquiera y su nivel de ingreso. O sea, el ingreso del individuo, del consumidor. Pues las personas cuando tenemos más ingresos, tendemos a comprar más de un producto, de un bien. ¿No es así? Mientras yo tenga una mejor remuneración, seguramente voy a comprar más pizzas al mes de lo que compraba cuando tenía una remuneración más modesta, ¿no? Esos son bienes, digamos, normales. Por lo normal, por lo general, ¿no? Lo tradicional, digamos. Cuando aumentan los ingresos de las personas, tienden a comprar más de un bien, ¿no? Mientras yo más dinero tenga, ¿no? El dinero es I, ¿no? El ingreso. Ya sabemos que el ingreso afecta a la demanda. Mientras mi ingreso aumente, esto está en el denominador. El delta I sobre I será mayor. Eso hace que en el numerador haya un cambio en la cantidad demandada. Entonces este delta Q también será mayor. Bien, son relaciones normales. Como decimos ahí, por lo tanto, una categoría de bienes que vamos a llamar normales, cuyo valor de la elasticidad ingreso es mayor a cero. Pero habrá otros bienes que fíjense que hemos catalogado de inferiores. Son aquellos cuya elasticidad ingreso es negativa. ¿Qué llevaría a una persona a comprar menos de un bien aunque su ingreso aumente? Y por lo tanto ese bien sea inferior. Exacto, el transporte público. Muy bien. Palomino. Muy bien. Yo prefiero trasladarme en quizás mi propio vehículo. Si yo tengo mucho dinero, me compro un vehículo y disminuyo obviamente la cantidad demandada de viajes en transporte público. Muy buen ejemplo, Yamir. Bueno. Tomo nota. Entonces, el transporte público, digamos, como dice el amigo, ir en bus es un bien inferior. Mientras mi ingreso aumente, lo sustituyo por otra cosa, por otro producto que me va a generar la misma o mejor satisfacción y, por lo tanto,
prescindo, ¿no?, de ese producto, ¿no? Dejo de utilizar el transporte público. Bien, ese caso es de bienes inferiores. Y cuando los bienes no tienen relación con el ingreso, seguimos, decimos que son bienes cuya elasticidad de ingreso es cero, ¿no? Los bienes normales, ¿no?, como dijimos, lo normal, lo que se espera, por lo general, es que la elasticidad de ingreso sea mayor a cero. Lo que esperamos es que mayor ingreso, mayor cantidad demandada. Mayor demanda, quiero decir. Mayor demanda. Mayor ingreso, mayor demanda. Pero dentro de los bienes normales tenemos los llamados bienes normal superior de primera necesidad, que son aquellos que, sin embargo, son en proporción a el ingreso, un cambio en la cantidad demandada menor. Por lo tanto, son menores a uno el valor de la elasticidad ingreso. Mientras que los bienes normales, superiores o de lujo son aquellos cuya elasticidad ingreso es mayor a uno. ¿Bien? ¿Cuál es la lógica de estos bienes normales? Bueno, que siendo bienes de primera necesidad, pues digamos, sucede lo que ocurre con el azúcar, ¿no? Por mucho dinero que yo tenga, no voy a comprar toneladas de azúcar. Si bien es cierto, es un bien normal, yo compraré la cantidad comedida, digamos. Entonces, digamos, la proporción en que aumenta la cantidad demandada de sal, si bien es cierto, es creciente con el ingreso, es proporcionalmente menor a uno, ¿no? Mi ingreso puede aumentar mucho, pero la demanda de sal aumentará marginalmente, muy pequeña el aumento. Entonces, este eta es, si bien es cierto, positivo, menor a 1. Es un bien normal de primera necesidad, ¿no? Pero habrán bienes normales que son de lujo. Como vemos acá, la proporción es mayor. Es decir, aunque mi ingreso siguiera aumentando en una magnitud, la demanda aumenta proporcionalmente más. Entonces podemos decir que cuando mi ingreso, digamos, pasó de un nivel a un nivel más alto, ¿verdad? En ese caso, un bien de lujo podría ser un vehículo. ¿Por qué? Porque inicialmente yo no tenía vehículo particular y el incremento de mi ingreso logró pasar, digamos, a un 100% de aumento en la demanda. Como decimos, el cambio de no tener vehículos a así tener un vehículo es proporcionalmente mayor el valor de la elasticidad de ingreso. Y bueno, los bienes independientes o sin relación, aquellos que no tienen concordancia con el ingreso. La oferta también depende de otros factores y por lo tanto podemos calcular también la elasticidad precio de la oferta, ¿no?, suponiendo que todos los demás factores permanezcan constantes. Eta sub O será un cociente entre la cantidad o el porcentaje en que cambia la oferta de un producto X y el cambio porcentual en su propio precio. La elasticidad oferta nos dice que es positiva. Por ejemplo, cuando el precio aumenta de 4 a 5 para un producto cualquiera, si la cantidad demandada aumenta de 6 a 8, utilizando el método de la elasticidad promedio, ¿no?, lo que tenemos que hacer entonces es calcular el delta Q, que en este caso es 2, dividido entre el valor promedio del precio, que es 4.50, o sea, P sub 1 más P sub 0, es 9 entre 2, 4.50, y dividiendo entre el delta P, que es 1, entre 7, que es el promedio de 6 y 8, ¿no? En este caso, entonces, 2 por 4.50, 1 por 7, es igual a 9 entre 7, 1.29, la elasticidad precio de la oferta. Nos dice que esta oferta es elástica y que utilizando ese método
como ya sabemos, el método del punto medio nos da el mismo resultado independientemente de que el punto de inicio sea A o B. Esta elasticidad es elástica. Como decíamos, la oferta, ¿no?, podría ser también perfectamente inelástica. De manera similar a la demanda. Si los precios cambian, ¿no?, por mucho que aumente o disminuya el producto en su precio, la cantidad ofertada permanece constante. Por ejemplo, los precios de las propiedades, de los terrenos, de las viviendas, ¿no?, por mucho que cambie el precio, el stock, la cantidad de viviendas es la misma, no va a cambiar. La elasticidad precio de la oferta es cero. Es perfectamente inelástico. Y todo lo contrario, ¿verdad?, de manera parecida a lo de la demanda, la elasticidad precio de la oferta perfectamente elástica. Su valor es indeterminado. Cuando la elasticidad es igual a 1, la elasticidad es unitaria, ¿no?, tanto para la demanda como para la oferta. O sea, en esto hay similitud. Recuerden que la oferta depende de las posibilidades de sustituir entre insumos, el tiempo de decisión de la oferta. Por ejemplo, cuando hablamos de las viviendas, de los terrenos, ¿no?, si hablamos de la oferta de viviendas momentáneamente, en el corto o en el largo plazo, obviamente mientras el lapso es mayor, la elasticidad va a ser mayor también, ¿no? El mismo factor del horizonte temporal, ¿no?, similar. Por lo tanto, digamos, no hay mucho que analizar acá, ya lo hemos explicado, ¿no?, cómo incide el tiempo. El tiempo de decisión de la oferta, ¿no?, como decimos, si yo ofrezco viviendas en alquiler, yo soy propietario de varias viviendas y las tengo en alquiler, supongan que en un periodo muy breve cambia el precio, ¿no?, posiblemente hayan muchas personas viviendo en el vecindario o en el vecindario donde yo tengo viviendas en alquiler. Bien, por mucho que aumente o mejore el precio porque hay una fuerte demanda de viviendas, yo no voy a poder incrementar la cantidad ofertada, ¿no? La oferta de viviendas va a ser inelástica. Pero a medida que cambia el precio, si aumenta el tiempo y los precios se mantienen altos, pues yo estaré incentivado a quizás adquirir nuevas propiedades para colocarlas en alquiler, ¿no?, o incrementar el número de habitaciones. Si, por ejemplo, alquilo habitaciones de una vivienda, si mejora el precio del alquiler, entonces yo estaré interesado en quizás desocupar aquella habitación que la tengo con algunos equipos o algún tema de depósito. Pero si yo veo que hay muy buen pago de personas porque quieren vivir en esa zona, yo ofrezco alquiler de habitaciones, entonces seguramente la oferta ya a corto o a largo plazo de habitaciones va a ser más elástica. Fíjense cómo el tiempo es importante también para la oferta. Bien. Pregunta sobre este tema de la elasticidad. ¿Cuándo es el examen? Pregunto. Próximo viernes. A ver, ¿dónde está? Nuestra delegado. Roxana. Profesor, acabo de ver el MIT y sale de que es el 18 de noviembre de 2 a 4. Claro, porque es en la tarde. Claudia. Muy bien.
Viernes 18, dice Fuentes. La próxima semana, Jocelyn dice. No, no es la próxima semana, porque esta clase es en la tarde. Entonces tengo entendido que las clases que son en la tarde se mantienen la próxima semana. Y nosotros entonces tendríamos el 11, que es el próximo viernes. Hasta lo que veamos el viernes, que me pregunta Josué. Ok, hasta lo que veamos o cubramos la próxima semana. Total que no hubiésemos necesitado la clase recuperativa si no hubiese sido porque nos coincidió un viernes con un feriado, ¿no? Con un día de no laborable, ya no recuerdo por qué fue. Un día no laborable que coincidió para el viernes. Pero estamos bien con el tiempo. Ya hoy llegamos a el tema del equilibrio del mercado, que es lo que vamos a ver ahora, segunda sesión. Lo que quiero decir es que como no estamos tan mal, vamos a dar esta clase de las 4 un poquito más breve, ¿sí? No lo vamos a extender tanto como hasta las 6. Voy a tratar de darla lo más breve posible. Y la complementamos hasta el próximo viernes, o sea, para poder también darles un descanso a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar a las 4. Tenemos algo así como 15 minutos de break, de descanso. Y y ya nos pondremos al tanto, ¿no? Con el tiempo, al día. En el correo tienen el link, ¿no? Recuerden, es otra aula, no es esta, ¿no? En el correo les enviaron el acceso, ¿no? Entonces los espero en 15, 17 minutos por allá, si no hay alguna pregunta. Ok. Bien. Bueno, gracias.